not only my first. I'm sorry. You can take it. Not only my first visit, but my first words in this university. So I don't know what I should do about it. Say that. Yes, right. Yeah. Y sin embargo, voy a tratar de hablar en castellano. Is it all right with you? Sí. That's all right. Gracias. Quería que habláramos un rato eso sobre el fútbol. El fútbol ocupa como un lugar de algún modo desmesurado, desproporcionado en nuestras conversaciones, en nuestras expectativas, en nuestro imaginario, digamos, en eso que solemos llamar nuestra cultura. Es muy raro, quiero decir, la última final de una Copa del Mundo, que fue en Cuba, no la palabra, hace 4 años, la vieron aproximadamente 1.100 millones de personas. Creo que no hay ningún fenómeno registrado en la historia de la humanidad en que 1.100 millones de personas estuvieran haciendo exactamente lo mismo al mismo tiempo. Es un dato muy fuerte, aunque nos parezca banal porque estamos acostumbrados, pero es 1.000 millones de personas haciendo lo mismo, prestando atención a lo mismo, mirando lo mismo al mismo tiempo. Es un dato fuerte que me parece que justifica por sí mismo toda la atención que se le podría tratar de dedicar al fútbol como uno de los fenómenos culturales más significativos de estos tiempos. Es algo relativamente nuevo el intento de pensar el fútbol como fenómeno cultural. Durante muchos años, por lo menos hasta, sin duda, hasta la generación anterior a la mía, digamos, intelectuales, en los años 60, 70, 80 quizás, lo desdeñaban de un plumazo. El fútbol era el opio de los pueblos y ya. No había que hacerle más caso que eso. Se alcanzaba con darlo por, en fin, por definirlo como uno más de los instrumentos del mal, y por lo tanto no pensarlo más allá, era suficiente. Todavía, pese a todo, no lo estudiamos como su injerencia en nuestras culturas debería merecer, digamos. Por supuesto, está lleno de gente que habla de fútbol separado. El fútbol tiene el raro privilegio de tener, por ejemplo, los medios gráficos más leídos de muchos de nuestros países. En España, sin ninguna duda, el diario más leído es un diario de fútbol, el segundo es otro. Y así sucede en muchos de nuestros lugares. Y hay canales de televisión que se pasan 24 horas por día hablando de fútbol. Y eso, es decir, y nosotros mismos a muchos nos sucede. Pero yo creo que todavía, por lo menos en nuestros países, está bastante en pañales el intento de entender el fenómeno. Darle criterios un poco más sofisticados. Me parece que es interesante y quería darle 4 o 5 pequeñas aproximaciones al asunto, para seguir eventualmente charlando sobre la cuestión. Parece curioso, para empezar, la constatación de que el fútbol es uno de los grandes fenómenos de la cultura. ¿Está funcionando? ¿Sí? Que empieza a fines del siglo XIX y se desarrolla ya más fuerza a principios del XX. Es uno de los grandes fenómenos de la modernidad y tiene una particularidad curiosa, que es que podría perfectamente no existir. Hay grandes fenómenos, la mayoría de las cosas que llegan a ocupar un espacio tan decisivo en las vidas de tantas personas, uno le cuesta imaginar que no existieran. Pero un mundo sin fútbol es totalmente pensable, quiero decir, sería el mismo mundo de algún modo, ¿no? Entonces, esa es una primera particularidad o contradicción, ¿no? Algo que toma una importancia
decisiva para la circulación del discurso y de las imágenes y demás, y que si no estuviera, no habría que inventarlo. ¿Vieron la frase esa clásica? Esto, si no existiera, habría que inventarlo. Si no existiera, no habría que inventarlo. No hay ninguna necesidad. Pero eso es, digo, supongo que por eso también el fútbol es una de las grandes intrigas de la historia cultural del siglo XX. ¿Por qué? De pronto empezó a haber algo que hasta entonces no tenía ese lugar. Muchas veces me hice esa pregunta, ¿por qué el fútbol? O en realidad, ¿por qué el deporte? Porque de verdad el deporte como tal no existía con el espacio que tienen nuestras sociedades hasta, insisto, principios del siglo XX. Empezó a fines de la segunda mitad del XIX y se consolidó a principios del XX. Y no sabemos, es decir, no hay como una idea clara de qué es lo que hizo que eso fuese así, ¿no? También es cierto que si tenía que ser un deporte, podrían haber sido otros. O sea, está la historia clásica que todos hemos escuchado de cómo el Imperio Británico de algún modo fue distribuyendo por el mundo esa idea del deporte, de la competencia más o menos leal, con ciertas reglas, con cierta consideración con el adversario, etcétera, etcétera. Pero los ingleses también llevaron el cricket, el rugby, el hockey, el tenis, el básquetbol, obviamente la variante del cricket aquí, que es el béisbol, etcétera, etcétera. Y sin embargo el fútbol le ganó por mucho. No por goleada en el cómputo global, digamos. Quedan pequeñas aldeas, las pequeñas aldeas galas de Asterix, ¿no? Estados Unidos, básicamente, porque cada vez menos, y la India, sobre todo. Pero fuera de eso, su dominio global es casi absoluto, ¿no? China, que era el otro lugar que quedaba fuera, tiene un plan de Estado de adquisición del fútbol, digamos, para los próximos 30 o 40 años. Lo hicieron a la China, o sea, decidieron que en 2050 van a ser campeones del mundo de fútbol. Y entonces estaban como tomando las medidas necesarias para llegar a eso. O sea, ha tomado un desarrollo global en un momento, insisto, en que podrían haber sido otros. Entonces, hay que volver a plantearse la pregunta, bueno, ¿por qué el fútbol? En el sentido de por qué el fútbol y no el tenis, el hockey, el cricket, el rugby o lo que sea, ¿no? Tengo algunas pistas, digamos, para pensar esa cuestión. Para empezar, una muy clara es que era un deporte colectivo frente a otros deportes individuales. El hecho de que sea un deporte colectivo, que se practica un grupo, es, por supuesto, no hay privativo del fútbol, ni muchísimo menos, pero es muy significativo. Los principios del siglo XX, cuando se desarrolla el fútbol, es una época de muchas rupturas de los vínculos tradicionales. Es una de las grandes épocas de las migraciones en el mundo, por ejemplo, donde mucha gente se encuentra fuera de su espacio propio, digamos, de su espacio original, y sobre todo en los países futboleros, esto pasa mucho, ¿no? Que tiene que abandonar sus espacios originales y buscar otros, buscar en el lugar de llegada otros espacios. Si uno mira, por ejemplo, en la Argentina, perdón de la referencia, la mayoría de los clubes clásicos de fútbol están hechos por hijos de migrantes. Y lo que quieren es restablecer, digamos, armar un concepto de comunidad allí donde sus padres lo habían perdido, y entonces ellos se definen a partir de eso, de recuperar, digamos, de territorializarse. Los fundadores de Boca, por ejemplo, eran 5 hijos de Boca Juniors, un equipo de fútbol de cierto peso en el Río de la Plata, eran 5 hijos de italianos, de inmigrantes italianos, que sin embargo no le pusieron Sportivo Boca o Ragazzi Boquenses.
me pusieron Boca Juniors. O sea, ahí ya está también la idea de separarse de esos padres migrantes, ¿no? Y darse un nombre en inglés, como también River Plate, que es el adversario clásico de Boca Juniors, y casi todos los demás. Separamos, dejamos atrás esos padres migrantes y nos convertimos en muchachos de ese lugar y muchachos como cool, digamos, de ese lugar. Nombres ingleses, cositas por el estilo. Lo cual, por otro lado, permite una identificación distinta. El deporte colectivo permite una identificación con una idea, no con una persona. Uno puede ser muy hincha de, qué sé yo, de Rafael Nadal o de un corredor de un ciclista o un corredor de coches, pero ese señor desaparece al cabo de un cierto tiempo y esa identificación desaparece con él. En cambio, si uno es hincha del Real Madrid, el Real Madrid sigue existiendo a lo largo del tiempo y se puede producir esa identificación constante, ¿no? Que además, por supuesto, tiene su lugar más extremo en el tema de la herencia, la cosa de que el padre transmite al hijo el amor por un club de fútbol, por un grupo determinado. A mí me tontería, pero ahora me pasó. Yo hace 15 años, más o menos, publiqué un libro que se llama Boquita, que es sobre Boca Juniors, sobre este equipo, y que tiene que ver, es un poco la historia del club, pero también quiero contar un poco qué significa ser hincha de fútbol, quiero pensar sobre eso y demás, etc. Y una de las cosas en las que insistía es esta idea de la transmisión de padre a hijo, los padres que quieren que sus hijos sean de su mismo equipo como para compartir algo con ellos, etcétera, etcétera. Es una forma de transmisión cultural en una época en que hay pocas. Yo, dicho de una manera mucho más banal, recuerdo que cuando nació mi hijo hace 30 años, dije yo querría hacerlo de Boca, querría que fuera de Boca, para que cuando no tenga muchas más cosas que compartir con su anciano padre, por lo menos podamos ir a la cancha juntos, podamos ver los partidos juntos. Eso, si uno lo traduce en términos más, un poco más sofisticados, es frente a la fugacidad de muchos de los datos culturales, este es uno que puede durar y que puede mantener esa unión entre gente que si no va a compartir poco en términos de cultura, ¿no? Y les decía, yo escribí ese libro hace como más de 15, 17 años, donde entre otras cosas decía esto, y ahora en abril sale la reedición de ese libro actualizada por mi hijo. Con lo cual, la idea de la herencia se termina de conformar allí, ¿no? Pero bueno, esto es un excurso. Decía, una de las ventajas, sin duda, es que fuera un deporte colectivo. Además, era una época, es algo curioso, en que las culturas estaban mucho más segmentadas, digamos. Había como una cultura proletaria clara, una cultura burguesa también muy definida. Y entonces, si se fijan, en esta época de fundación de los grandes clubes de fútbol, en los años 1890 y 1920, digamos, grosso modo, en todas las ciudades, tanto latinoamericanas como europeas, las ciudades más o menos grandes tienen un equipo de raigambre burguesa y un equipo de raigambre proletaria. Eso se reproduce en prácticamente todas las ciudades. Es algo que ahora, por supuesto, se va deformando, va quedando como algo más bien ilusorio, porque bueno, sociedades anónimas en que se han convertido muchos clubes de fútbol ya no tienen ninguna de esas raigambres, pero en el imaginario de sus seguidores sigue estando la idea de que eso, de que Boca es más popular que River, que es más burgués, o que el Real Madrid es más burgués que el Atlético de Madrid, que es más popular, o así sucesivamente en cada una de las ciudades. Pero bueno, es un deporte colectivo y eso es importante, pero había otro deporte colectivo. Había muchos deportes colectivos y sin embargo el fútbol fue el que ganó. Algunas pistas para tratar de pensar
¿Por qué? Por un lado me parece que es una tontería, pero que el fútbol parece menos peligroso que otros deportes. Requiere un poco más de habilidad y bastante menos de fuerza física que otros deportes. Y sus reglas son claras, ¿no? Lo entienden incluso los que no lo entienden. Las reglas son muy precisas, es simplemente que se puede tocar la pelota con todo el cuerpo, salvo con la mano, que la pelota puede ir en cualquier dirección, que cuando alguien la saca afuera, un contrario la vuelve a poner en juego, que no se puede pegarle al contrario. Son como una serie de reglas muy claras, salvo una que es más confusa, que es el offside, pero el offside no se usa en los partidos comunes. Y eso, la posibilidad también de que haya partidos en cualquier lado. El fútbol es perfectamente adaptable, quiere decir, alcanza con que haya 6 chicos y algo. Durante mucho tiempo jugaban sin siquiera pelotas de verdad, con dos trapos atados o con lo que fuera, ¿no? Cosa que muy pocos otros deportes permiten. Casi todos necesitan algún tipo de instrumento, o un poco más sofisticado, o de espacio un poco más sofisticado. En cambio, el fútbol podía practicarse en cualquier lado, con cualquier cosa y con cualquier cantidad de personas. Y eso también es una ventaja muy fuerte, yo creo, para que se fuera imponiendo. Y en el fútbol, además, con lo que decíamos de que no se necesita habilidad, corpulencia particular, cualquier chico puede ser un grande. Es decir, Maradona es alguien que no podría haber jugado a ningún otro deporte. Un gordito petizo que no tenía ninguna posibilidad de ser un deportista, ¿no? Y en cambio en el fútbol fue el mejor. Da la sensación el fútbol de que le ofrece, digo, a Maradona lo hubiera echado antes de cambiarse cualquier otro deporte. Llegaba a la prueba y le decían, no, un gordito andaste, no había manera. Da la sensación, en cambio, de que el fútbol ofrece posibilidades para casi todos, así como el flaquito que corre, el grandote que puede ir de defensor, el otro que no sé qué, el tipo que no corre mucho pero la ve bien, en fin, tiene como posibilidades para una cantidad de gente, mientras que en otros deportes se exige como una tipología mucho más definida. Entonces eso también facilita las cosas. Supongo que así uno podría seguir un rato largo, pero lo que yo creo es que la gran diferencia del fútbol, y parece una perogrullada, es el gol. Es que tiene algo que se llama gol, fin, meta, objetivo, ¿no? El gol. Que prácticamente no existe en ningún otro deporte. En la mayoría de los deportes colectivos, los equipos hacen demasiadas tantos, ¿no? Están todo el tiempo haciendo tantos. El básquetbol, o sea, perfectamente, también en bola y el rugby, incluso en hockey, un poco menos, pero en general hacen como muchos tantos, ¿no? Y entonces eso le quita la magia a la obtención de eso que en el fútbol, en cambio, no se obtiene casi nunca, que es el gol. La explosión del gol, el hecho de poder conseguir aquello que no se consigue, que sistemáticamente no se consigue, creo que le da una calidad totalmente distinta. El fútbol es puro fracaso. El fútbol es 98% de fracaso. Quiero decir, se supone que un equipo de fútbol lo que tiene que hacer es conseguir gol, ¿no? El 98%, el 99% de las veces que lo intenta y del tiempo que usa para eso, no lo consigue. Fracasa, sin parar fracasa. Y de pronto hay un momento en que no fracasa más. Y eso le da, yo creo, una calidad muy particular a la forma en que uno puede ver, o iba a decir vivir, pero es mucho, digamos, ver el fútbol, ¿no? Al mismo tiempo el fútbol ofrece una moraleja en ese sentido que por suerte no tratamos de no leer, que es esa idea de que eso, el 98% de las veces fracasamos, ¿no? No lo conseguimos. Pero también es la consagración de una forma de suponer el mundo, que es que todo es posible de repente, ¿no? En el fútbol
la idea de construcción no está tan clara. Lo que está claro es la idea de pronto lo logré, ¿no? Uno que tira un zapatazo desde lejos y entra, o una casualidad, o un córner que se le escapa al arquero, o lo que sea, produce una definición muy fuera de relación o fuera de contexto con todo lo que estaba pasando. Es una idea, no sé cómo decirlo, como muy ilusoria, ¿no?, de los procesos. La idea de que todo puede ser salvado de repente por una especie de cuasi milagro, digamos. Mientras que en general, en la vida las cosas no se definen así por un momento extraordinario, se van construyendo, ¿no? Pero esa ilusión, ese juego de que de pronto podemos conseguir todo aquello, eso que dicen los hinchas de Boca, por ejemplo, a mí me gusta, lo que más me gusta es ganar 1-0 con un gol de penal injusto en el último minuto, ¿no? O sea, conseguir algo a lo cual no tenías derecho, digamos, porque no lo habías construido. Es un dato muy fuerte del fútbol. Y creo que tiene que ver con su peso. ¿Te ponemos para acá? Bueno. En fin. Desapareció. A ver si lo logro sin hacer demasiados desastres. Y esa es una, por supuesto, es una de las ficciones del fútbol. El título de esta charla tenía que ver con eso, la fábrica o la máquina de hacer ficciones, ¿no? Yo creo que yo escribí alguna vez algo como que desde San Pablo y compañía que ninguna ficción había tenido tanto éxito como la del fútbol. Creo que exageraba un poco, por supuesto. Porque ninguna ficción tendrá nunca el éxito que tuvo la San Pablo y compañía. Pero aún así es un, creo, el fútbol un gran fabricante de ficciones. Les quiero contar tres o cuatro para explicar un poco mi afirmación. Como les decía recién, de algún modo, el fútbol produce, para empezar, la ficción de la igualdad de oportunidades. Cualquiera puede conseguirlo, ¿no? Esto que decíamos, hay espacio para cualquiera, para el grandote casi torpe, para el flaco movedizo, para el petizo que corre, para uno gordito que va al arco pero también juega. Da la sensación de que hay igualdad de oportunidades para todos, que todos podemos, o por lo menos eso creemos durante un tiempo. Y esa es una ficción importante. Y después está, en esa línea, pero más a lo bestia, la ficción de la igualdad de oportunidades globales. O sea, que cualquiera podría ser Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, ¿no? Cualquier jovencito senegalés o colombiano, por más pobre que sea, puede alguna vez llegar a eso. Y de eso vamos a hablar dentro de un rato, porque esto es como el modelo, a mí me parece más decisivo en todo esto. Pero hay más ficciones. Está la ficción de orden, por ejemplo, ¿no? Y creo que tiene bastante que ver con la importancia que fueron cobrando los deportes, eso que decíamos hace un ratito, a lo largo del siglo XX. Quizás el auge de los deportes se relacione con el hecho de que en ellos, a diferencia de la vida, se sabe el resultado. Uno sabe cómo termina un partido de fútbol. Partido de cualquier otra cosa, digamos. Hay un gol, vale un gol, se conoce quién gana, se conoce quién pierde, todo se define. El principio de incertidumbre se derrumba, ¿no? Hay un orden. Cosa que no pasa en la vida, uno no sabe si ganó, si perdió, si empató, si qué, cómo, si cuál. El fútbol te da esa, el fútbol, el deporte en general, te da esa ficción de orden que yo creo que es muy bienvenida dentro de la angustia del desorden, digamos. Y la ficción de tolerancia, también, esta cosa de que en el fútbol se toleran cosas que en la vida no. Yo recuerdo que había visto esto con mucha, así, como muy evidente, en esa final de la Copa del Mundo del 18, de la que les hablaba,
que ganó un equipo francés donde la mayoría de los jugadores eran de origen africano, pero la mayoría, creo que eran 16 sobre 18 en el plantel, una cosa así, entre africanos subsaharianos y africanos del norte, eran una mayoría enorme. Y entonces uno imaginaría, viendo eso, una tolerancia que después, cuando ve que en ese país que esa gente estaba representando, el Frente Nacional, por ejemplo, saca el 30% de los votos, dice, caramba, aquí hay un desfasaje muy fuerte. Por eso digo, una ficción de tolerancia que después no se realiza en la sociedad cotidianamente, ¿no? Y por supuesto la ficción de la patria. Esa es la gran... el gran truco del fútbol. Yo había escrito hace mucho, llámase efecto patria. Ah, claro, porque el fútbol es el gran movilizador para el efecto patria, ¿no? Y yo digo, llámase efecto patria a esa rara conducta por la cual personas que no tienen ningún otro acuerdo entre sí, que se detestan, por ejemplo, coinciden en la celebración de una supuesta gesta nacional. Yo recuerdo que esto me molestó mucho hace muchos años, cuando me di cuenta de que en un partido de la selección argentina de fútbol, yo estaba en ese momento probablemente gritando el mismo gol que el general Videla, que había asesinado a tantos compañeros años antes. El hecho que ese efecto patria nos aunaba, creaba esa situación, yo creía que imposible, en la cual el general Videla y yo nos podíamos alegrar por lo mismo, celebrar lo mismo, actuar de la misma manera al mismo tiempo, ¿no? Y el fútbol para el efecto patria es, yo creo que, inmejorable. Entonces, esto crea una vez. El fútbol es curioso porque en general, durante casi todo su desarrollo, digamos, o casi toda la temporada, funciona según las reglas más despiadadas del capitalismo globalizado. Ahora, si acaso, vamos a hablar un momento de eso. Pero una vez cada tanto, vuelve a la lógica del Estado, ¿no? Los mundiales son el momento en que la lógica del Estado se impone sobre la lógica privatizada del capitalismo en el fútbol y hace que la conformación de los equipos ya no tenga que ver con el dinero de sus dueños, sino con la ius soli, digamos, la tierra donde ha nacido cada uno. Es una rara intrusión de una lógica que fuera de eso es muy sólida, ¿no? Pero en todo caso, eso crea efecto patria como pocas cosas. Supongo muchos de ustedes lo tienen claro, que cuando llega el mundial, la gente de cada país se siente así como enormemente de ese país, ¿no? Le da como una especie de sobresalto patriótico insoportable, que no sea, todas las publicidades son con banderitas del país, todos somos hermanos en la patria, y etcétera, etcétera. Es muy fuerte cómo el efecto patria funciona gracias a la ficción del fútbol, ¿no? Y para terminar con las ficciones, la ficción de igualdad. Digamos, hay pocos clichés más famosos en el fútbol que el muy famoso "en la cancha son 11 contra 11, ¿no? Sí, lo son, pero quizás los 11 de un lado valen cientos de millones de dólares y los 11 del otro lado valen 2 pesos con 50. Entonces los 11 contra 11 no tienen ninguna igualdad, digamos, salvo la de ser seres humanos con piernas y cosas por el estilo. Hay pocos ecosistemas como el del fútbol donde la desigualdad sea tan extrema, al contrario, ¿no? Europa lleva unos 20, 25 años importando la carne de futbolista que produce sobre todo América Latina, Sudamérica, ¿no? En este sentido, América Latina y Sudamérica funciona en el tema futbolístico de la misma manera que funciona en casi todo el resto de su economía. Extracción y exportación de materia prima. Se extrae y se exporta materia prima, carne de futbolista, que es comprada por esos grandes centros de utilización de la riqueza y de concentración, ¿no? De la riqueza futbolística mundial.
Por eso les decía recién que el fútbol es el orden capitalista global sin interferencia de los estados. Quiere decir, esto funciona solamente a fuerza de dinero. Y cuando hay eso, futbolistas que valen la pena, va el dinero y se los apropia. Los futbolistas circulan sin trabas, trabajan donde les dan más plata y lo que quieren es que los vendan. Siempre me funciona mucho eso. Un ser humano que quiere que los vendan, ¿no? Porque tienen resonancias bastante siniestras. Sin embargo, bueno, es el deseo de millones de jóvenes de países americanos, africanos, etcétera, etcétera, ¿no? El negocio funciona extraordinariamente. Estaba mirando las cinco grandes ligas europeas, que son el espacio de concentración de la riqueza futbolística absoluta: España, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, manejan produjeron ingresos el año pasado por unos 25 mil millones de euros, son casi 30 mil millones de dólares, lo cual, no sé aquí, pero parece mucho dinero. A mí, por lo menos, me parece dinero. Produce todo tipo de desastres, corrupciones vastísimas, la mitad de la UEFA terminó presa, está lleno de negocios muy, muy turbios, de apuestas, de lavado de dinero, de oportunidades, al contrario, de blanqueo para regímenes intolerables, como el que va ahora a hospedar la nueva Copa del Mundo en Qatar, etcétera, etcétera, ¿no? Y se gasta mucho dinero, pero yo creo, y ya con esto voy cerrando, creo que es barato para el capitalismo global lo que se gasta en el fútbol, en la medida en que impone un modelo, difunde, impone un modelo, establece un modelo. Gracias a toda la televisión globalizada que lo muestra, el mundo rebosa de chicos que quieren ser eso que son esos futbolistas famosos. Pero rebosa, quiere decir, en cualquier país. Yo he estado trabajando, por ejemplo, en una escuela de fútbol en Senegal, haciendo una película con eso, qué sé yo, y era absolutamente difundido, y en cualquier otro lugar, en América Latina, en África, en países asiáticos. La idea es esa, el mito del éxito súbito, inmediato, casi sin esfuerzo. Pensar que si uno es bueno jugando al fútbol, va a ganar fortunas, va a tener los coches más despamparantes y las rubias más no sé qué, y les va a ganar a todos, porque lo único que importa es yo. Es un modelo de éxito individual extremo. Es un modelo en el cual los grupos se rompen porque lo único que quiere cada miembro de ese grupo es su propio éxito individual, digamos, el grupo original, equipo de Dakar o de Asunción del Paraguay, donde juega el pibe al que van a vender porque es bueno, no importa nada a nadie, a esos chicos que consiguen que los vendan. Chicos que están dispuestos a dejar todo, a dejar su barrio, sus amigos, su grupo, su idea, cualquier idea de mejora colectiva en pos de una salvación individual, ¿sí? Es un modelo muy fuerte. Y además, si uno tiene en cuenta que esa salvación individual consiste en lo más bobo de los malos clips de reggaetón, ¿no? Digo, es tener un coche así de grande y tener una mujer con un culo así de grande y tener todo así de grande, digamos, ¿no? Es como un modelo patético que al mismo tiempo es el que se impone. Y el que tantos querrían lograr, ¿no? En ese sentido digo que al capitalismo global le sale barato gastarse todo este dinero en fútbol, porque sin querer retomar aquello del opio de los pueblos que decía mi papá, creo que sí vale la pena pensar que eso, que se establece un modelo y que ese modelo hace que millones de chicos lo que quieran sea salvarse solos, salir de ese lugar de mierda donde el azar nos condenó a vivir y poder ir a otro lugar solo porque le pegan mejor
a la pelota que otros, ¿no? Ese me parece el efecto más fuerte que tiene el fútbol sobre nuestros países, por lo menos sobre los países más pobres. Creo que si quieren podemos pasar a conversar un poco. ¿Tienen ganas? ¿Preguntas? No, no, no. Elisa, muchas gracias. En esa lista que hacías de esos potenciales que tenía o que daban las instituciones, tenía una pregunta si podemos incluir en eso un efecto como de, por decirlo de alguna manera, contrahegemonía. En el sentido de Estados Unidos como un imperio y todo, no puede ser el mejor en el fútbol. Y como ese espacio donde podemos discutir ciertas formas de poder, pero que al final las terminan sustentando. Sí, ahí hay algo, hay un enigma que de hecho yo lo tenía escrito como para preguntarles a ustedes. ¿Por qué Estados Unidos? Es uno de los grandes enigmas dentro de todo esto, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos quedó como el más inmune a la hegemonía global del fútbol, ¿no? Es algo para lo cual yo personalmente no tengo una respuesta. Y además, que pasó algo raro también, porque hace unos 20 o 30 años pareció que Estados Unidos se lanzaba a un plan de futbolización, digamos, que lo iba a llevar a ocupar también allí el lugar que en general ocupan muchos de los deportes. Bastante preeminencia. Y sin embargo, no sucedió. Yo creo que no sé si pensarlo como una, lo que llamabas contrahegemonía, o que podríamos llamar una especie de revancha histórica, digamos, ¿no? Porque está como fuera del cuadro de Estados Unidos. O sea, para ningún equipo más o menos serio, ganarle a Estados Unidos es tomarse una revancha. Del hecho de que sea el país más grande o que sea más poderoso, o que no sé qué. No lo es por el simple hecho de que somos malos. Entonces no califica como revancha, ¿no? Sí, mujeres. Esa es la contraparte del fenómeno. Como en Estados Unidos el fútbol se empezó a convertir en un deporte. Bueno, aquí estaba claramente un deporte mucho más femenino que masculino, y como eso sí abrió un espacio en el que el fútbol está empezando a funcionar como deporte femenino también. Pero bueno, ahí yo no tengo idea, digamos, tiene que haber cosas, en el sistema cultural norteamericano que hizo que un deporte que en el resto del mundo era masculino se desviara hacia las mujeres y encontrar allí el lugar que no había encontrado entre los hombres. Me parece un proceso súper interesante que seguramente alguien tendría que, quizás ya lo haya descrito, yo no soy estudioso del asunto. Yo quisiera agregar que, bueno, en este momento Estados Unidos y Canadá están dominando la región de CONCACAF. O sea, el proyecto sí está sucediendo en este momento. ¿Cómo? O sea, el proyecto de Estados Unidos de dominar el fútbol en América ya está avanzando significativamente, tanto así que Estados Unidos le ha ganado a México todas las finales en los últimos años, que eso es una gran crisis para el nacionalismo futbolístico mexicano recientemente, y ya Estados Unidos tiene jugadores en la Premier League, en la liga alemana, en la liga francesa, en los mejores equipos, los canadienses también, pero fue como de sorpresa, no se veía bien. Pero la Copa del 2026 es en Estados Unidos y Canadá también. El proyecto sigue avanzando. Quizás sea ese. En lo masculino también, en lo femenino. Fueron las mejores del mundo por 8 años seguidos. Eso, pues ningún equipo lo logra en ninguna división, yo creo. Entonces ahí va ese proyecto. Pero todavía no se han convertido en un equipo histórico grande. Sí. En América, quizás solo Brasil y Argentina tienen ese nivel. Uruguay, pero todo muy histórico. Muy bien, muy bien. Muy del pasado. Sí, es verdad. Pero en Estados Unidos y Canadá, es sorprendente. De pronto, estos nuevos, que son muy jóvenes, se muestra mucho la inversión económica, porque es un proyecto. Bueno, trajeron los mejores entrenadores de Europa, los talentos suramericanos.
ya son chicos que nacieron después de los 2000, pues, que están jugando en esas selecciones. Claro. Y es interesante porque ya se ve cómo el capital sobrepasa los problemas económicos y sociales de México, de Centroamérica y el Caribe, que es la región con la que están compitiendo. Pero eso está pasando en este momento. Y bueno, yo que soy costarricense y que esta región fue sorprendente porque Canadá va ganando la eliminatoria. Canadá, que un equipo durante toda mi vida, un equipo que Centroamérica le ganaba siempre, igual a Estados Unidos, pero de pronto están ganando de a todos y hasta los mexicanos, que eran como ese equipo que ganaba en Norteamérica. Y es interesante. Sí, sí. Sí, cuando dijiste lo de la CONCACAF, yo iba a ponerle así como un poco displicente y decir, bueno, ser el mejor de la CONCACAF tampoco. Pero no voy a hacer eso porque parece muy argentino. Pero sí me recordaba ciertas discusiones que yo tengo con mi amigo Villoro, Juan Villoro, que es un escritor mexicano, que ustedes habrán leído probablemente, y que con el que hicimos un libro hace 12 años, cuando fue el Mundial de Sudáfrica, nos mandábamos cartas. Cada día, o yo le escribía una carta a él, o él escribía una carta a mí, que se publicaban en un par de letras libres y en algunas revistas, en la edición web, digamos, cada día. Y después hicimos un libro con eso, Ida y Vuelta, se llama. Es un libro que a mí me gusta mucho. Y uno de los temas básicos del libro, por supuesto, era mi escepticismo con respecto al fútbol mexicano. Pero hay algo interesante que lo que decías de este proyecto de formación, ¿no? De jugadores, que es, yo creo que uno de los grandes cambios en el fútbol en los últimos 10, 20 años, 30 como mucho, es justamente el cambio en las formas de formación de los jugadores de fútbol. Y yo terminé de pensar esto, que me quedara muy claro, en el último Mundial, el Mundial de Rusia, donde se veía que aquello que había caracterizado durante muchas décadas a los jugadores latinoamericanos, sobre todo eso, brasileños, uruguayos, argentinos, y colombianos, etc., que era como cierta habilidad distinta de los otros, ya no era distinta. O sea, se veía jugadores de países que nunca habían tenido eso, ahora lo tenían, ¿no? Y yo creo que tiene que ver eso con un cambio en las formas de formación. Hasta hace 30 o 40 años, los jugadores de fútbol se hacían en el barrio y en la escuela. Es decir, uno aprendía a jugar al fútbol en el patio de la escuela y en la calle de su barrio. Y los modelos que tenía para eso, por lo tanto, eran la gente que tenía alrededor, el hermano mayor, los amigos, los muchachos que jugaban por ahí, y así uno podía ver. Un chico podía aprender en el nivel que tenía a su alrededor. Entonces, la transmisión y conservación de ciertas identidades futbolísticas nacionales era más lógica, porque cada proyecto de jugador se alimentaba de su entorno. En cambio, ahora, para empezar, los que quieren ver cómo se juega el fútbol, lo primero que ven es a Neymar, a Messi y a ¿cómo se llama el francés? No sé qué, ¿eh? Bueno, y a quien sea, haciendo virguería tras virguería tras virguería, o sea, haciendo todo tipo de malabarismos. Entonces, ya esa escuela limitada, que era el barrio y la escuela y demás, perdió sus límites. Entonces, ahora, y además hay proyectos de formación ya más estructurales, más institucionales, etc. Pero incluso si esos no estuvieran, yo creo que la forma en que cada uno aprende, como ya no está limitada a lo que tiene alrededor, hace que esas identidades nacionales, la forma de jugar al fútbol, estén desapareciendo. Porque ya no tienen. Las fronteras se han roto por la globalización televisiva, ¿no? Y bueno, lo que decías del tema de la cuestión de la globalización y el capitalismo de forma que afecta al fútbol. Entonces, me pregunto qué pasa con el tema de las redes sociales. Tengo un amigo fanático del fútbol que
hace un par de semanas le dije, veamos este partido, le jugaba el Real Madrid, era un fanático del Barcelona, fanático del Messi. Y me dijo que yo no quería saber nada de esos mercenarios, que se había decepcionado del fútbol, porque precisamente a través de las redes y de Instagram veía la vida de lujo de Benzema y compañía en sus aviones y la Costa Azul, no sé qué. Y claro, decía, al final estos futbolistas que supuestamente tenían este gran amor por la camiseta y todo, se han convertido en el gran símbolo ahora mismo del capitalismo desatado, del neoliberalismo. No tienen ningún amor por la camiseta, si viene una oferta se van a otro club. Sí. Ya no hay eso que había antes, incluso puedes ver hasta estadísticamente la forma en que se han acelerado las compras y ventas de jugadores, que antes había una mayor estabilidad del jugador en un club, pero que ya no, que eso se ha roto. No me pregunto si eso al final no termina, o tú crees que ese tipo de crítica es todavía demasiado limitado para el poder mediático del fútbol y que no le va a hacer mucha mella el momento en que se desconecte esa idea del fútbol como algo que es del pueblo contra esta cosa de estos super deportistas que en realidad son cualquier cosa menos del pueblo. Sí, lo primero que se me ocurre al escucharte es que siempre hubo una transformación, digamos, pasamos de la idea de lealtad a la idea de poder, ¿no? Lo que antes, allí donde antes se valoraba la lealtad, la pertenencia, el seguir todo el tiempo siendo lo mismo, ahora lo que queda es justamente lo contrario, la admiración por el poder de aquellos que son capaces de destruir eso y de apoderarse de todo lo que hay por ahí, ¿no? Y eso probablemente no sirva para el tipo de hincha histórico que quería tener esa identificación con sus jugadores, etcétera, etcétera, pero quizás sí sirve para el sistema global, ¿no? Para un mecanismo en el cual lo que quieren las televisiones es que haya 300 millones de chinos que lo miren, etcétera, etcétera. Hay algo que es triste de reconocer, que es que en cierto punto el nivel estético del fútbol mejoró con esta concentración de la riqueza futbolística, porque tienes 10 equipos donde todos los que juegan son extraordinariamente buenos, cosa que no había pasado nunca en la historia. Entonces ahora se pueden ver partidos mucho mejores, lo cual me parte el hígado tener que reconocerlo, pero es así, ¿no? Entonces, si lo que quieren sus organizadores y dueños es vender ese buen espectáculo, digamos, ese mejor espectáculo futbolístico a millones de personas a las que de un modo u otro les importa poco la lealtad con la camiseta, se hacen de tal equipo, después un jugador se va de ese equipo y se hacen de otro, etcétera, etcétera. Entonces, es probable que esto siga funcionando así. Lo que no termina de funcionar son los equipos clásicos de los países pobres, digamos, o los equipos pobres de los países ricos, donde lo único que ven es el saqueo y el hecho de que los jugadores ya no sienten ninguna pertenencia. Hay un canto de la hinchada de Boca que es muy clásico en ese sentido, elocuente, digamos, que dice, en una parte dice, pasan los años, pasan los jugadores, la 12 está presente y no deja de alentar, la 12 es la hinchada de Boca. Entonces, ellos asumen que ellos son lo único que permanece y dura, allí donde todo lo que era firme huyó, etcétera, etcétera, lo que permanece y dura es los hinchas, los que nunca están realmente participando en el asunto, ¿no? Lo cual es una forma de oponerse de algún modo a esta idea de que estos hijos de puta se van, siempre se van, no se quedan nunca, ¿no? Es raro lo que pasa con eso. Y al mismo tiempo estos modelos, como tú dices, de capitalismo desenfrenado y qué sé yo, son atractivos, eso es lo terrible. Y funcionan por eso, funcionan porque está lleno de chicos que querían ir a hacer eso, en ese coche, esa mujer, qué sé yo, ese pan. Y después una tontería que no, eh,
que es cómo crean modelos, ese es el modelo ya más dibujado. Pero después hay una forma de modelo más modesta, quizás, que es el hecho de usar la camiseta, ¿no? Yo me acuerdo que una de las últimas veces que estuve en África, hablábamos con Bela antes de Mali, fue una de las últimas, la última vez que estuve en Mali, traté de hacer un cálculo, porque la cantidad de chicos que había con camisetas del Barcelona, de Messi, era enorme. Camisetas falsas, por supuesto, copias, ¿no? Pero había muchísimas, entonces, muchísimos chicos, y en otros países de África también. Entonces, hice un cálculo, sí, muy a mano alzada, de que uno de cada 20 chicos en África tenía la camiseta de Messi. Y yo creo que me quedé corto, pero no quería exagerar, ¿no? Averigüé, hay 300 chicos, 300 millones de chicos en África entre, creo que eran entre 5 y 15 años. Uno de cada 20, en ese caso, son 15 millones. Es decir, que en todo momento hay 15 millones de mesitos, de chicos vestidos de Messi en África. Eso es algo también, una proporción extraordinaria. Yo siempre me pregunté si Messi sabría que en cada momento hay 15 millones de chicos que de algún modo están proclamando que son él, que no lo sean. Entonces no importa el valor, o sea, la versimilitud de las camisetas, sino el nombre de la futbolista. Yo creo que en ese caso sí, en ese caso es la identificación con una persona, ¿no? Claramente con una persona, porque no era que tuviera cualquier camiseta del Barcelona, todas eran con el 10, Siamex. ¿Qué decías? Había uno. Yo quería pensar en el encuentro entre las dos mayores personas de las cuales hablabas, que es la creada por San Pablo y el fútbol. Y yo estoy en el caso de Brasil, donde soy, que yo creo que se puede hablar en el perfil de lo que es el futbolista de suceso. O sea, lo que fue Garrincha, lo que fue hasta, bueno, Maradona en Argentina, claro, pero después yo creo que con Adriano empieza a haber un cambio. Hay una moralización también del futbolista. Y si uno mira la TV, es muy impresionante. Uno se siente como a cada vez que hace un gol, parece como estar en un culto evangélico. Todo se congrega, todo con Jesús. Yo creo que eso también es algo, quizá no es una pregunta, más una observación de algo que estoy pensando a partir de tu charla, de que también se encuentran las dos ficciones muy claramente. Yo creo que Messi es un punto también de realización de un intercostal. Él, junto a su familia de madridistas, es muy fuerte eso. Sí. No, hay mucho de culto. ¿Hacemos la última? Está bien el comentario, pero quisiera escuchar tu opinión sobre eso también. Sobre el tema de la camisa, volviendo al tema de la camisa, estaba pensando, porque también está pasando en este momento, especialmente creo que en Brasil, este tema de un rechazo a la camisa de Brasil, porque, o sea, es toda la correlación, o sea, de utilizar la camisa, vestir la camisa, etc. Como cuando un apoyador de Bolsonaro. O sea, entonces hay en ese momento ese rechazo de lo que le pertenece en ese momento, de utilizar o estar apoyando el equipo, porque uno puede ser exactamente asociado a esa persona de la extrema derecha. Entonces, ¿cuáles son los comentarios que tienes sobre eso? ¿Y eso te parece que es más o menos distinto, digamos, ese rechazo? Creo que sí. ¿Sí? Por lo menos a la izquierda. Yo diría que sí, señor. En Perú, un fenómeno parecido en las últimas elecciones, que la derecha intentó asociarse a la camiseta. Digamos, por lo menos sí, escuché algunos comentarios sobre eso, muy parecido. Yo soy de Brasil también, mi familia también rechazó la camisa nacional de Brasil. Solo asocié para su equipo. De su estado, como Minas Gerais. Es curioso, es interesante. No, me hace pensar también en el caso de España, que es un país sin símbolos patrios, ya más allá del fútbol, en la medida en que
la bandera española está totalmente identificada con la derecha, el himno es el himno real, o sea, es el himno del rey, y tampoco tienen próceres, digamos, no tienen esos héroes que arman panteones nacionales, ¿no? Pero aún así, incluso en tiempos del independentismo catalán más fuerte, los jugadores de origen catalán jugaron con España y incluso los independentistas, Piqué, por ejemplo, que es bastante independentista, jugó con España y era capitán en el momento de España o así, y no rompieron esa idea. Lo de Bolsonaro, la verdad que no sabía, me parece súper interesante, ¿no? En Argentina hubo historias con la selección, pero de otro tipo, que también es algo curioso. Yo, bueno, iba mucho a la cancha de Boca y hubo una época, en el año 2009, en que un jugador muy importante de Boca, que se llamaba Juan Román Riquelme, se peleó con el técnico de la selección, que era Maradona, precisamente el gran ídolo de Boca, porque dijo que Maradona había hablado de más y que no podía ser y que bla, 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 y entonces, no solo Maradona no pudo ir más a la cancha de Boca, donde tenía un palco, sino que la hinchada de Boca cantaba cada partido, la selección se va a la puta que la parió. Dejando muy claro que su elección era por la gente del club, por encima de la patria, digamos. Después no fue así, cuando fue el Mundial todos se olvidaron y se pusieron patriotas de nuevo y qué sé yo. Pero tengo que averiguar, voy a lo de Bolsonaro, la verdad que me dejó pensando, porque no sé, esta idea de como de no, a ver, bueno, esta idea española, ¿no? De que la patria no es tuya, ¿no? Es de otros, de que la idea de patria no es tuya, sino de otros. Que a mí me parece súper saludable, digamos, estoy totalmente a favor de esa idea, pero no la había visto en países latinoamericanos. Quizás mi falta de atención a Brasil me está castigando. Lo que pasa es que me da un poco de sospecha que si en octubre gana Lula, después en noviembre todos se pongan la verde-amarela, o los de Bolsonaro no se la van a poner si gana Lula en noviembre, como en octubre, digo, ¿cómo es? Yo diría que hay algo como de peligro, como ¿cómo? Hay algo de peligro. Yo acabo de llegar a casa, en Brasil hace 2 semanas, sí. Y si uno pasa por una casa o por un departamento donde hay muchas banderas de Brasil, uno se queda con miedo. O sea, yo, mis amigos, o sea, gente que no se identifica con el gobierno, tiene miedo de estar ahí siempre en esa casa. Sí. Lo que puede pasar si la persona tiene armas. ¿No? Okay. O sea, hay una opresión miliciana, paramilitar, que tiene que ver con ese símbolo. Si la gente se identifica de repente, tener bandera de Brasil en su casa se ha vuelto como una identificación paramilitar casi. Okay. Bueno, creo que tenemos que terminar eso, ¿no? Thank you.